¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Y el día de hoy me llegó este pequeño, pequeño paquete. Vean eh, De los amigos de Pixel Love. Eh, es una reserva que se hizo en el 2022. Del juego de Kino Fighter 2013. En Collector Edition. Y, y yo en ese momento encargué dos. La de Switch y la de PlayStation 4. Y vamos a verla. Vamos a usar nuestra navaja. Y veremos. Bueno, una vez ya abierto por la parte de atrás, estamos viendo que contiene la versión de Switch, que es la que pedí en formato normal. Que dice Pixel Love. Esta edición ya la vi hace tiempo en Marketplace o en Mercado Libre. Eh, no de ellos, sino la, el tiraje regular que salió. Y vamos a ver eh, la edición de coleccionista. Ya no trae nada más, entonces pasamos a retirar la caja. Bien, quitamos esto y aquí lo tenemos. Esta es la edición de PlayStation 4, y aquí dice que es un tiraje de 800 piezas. Esta es la 685 de 800 de esta versión. Vamos a abrirla. su celofán y bueno vamos a darle una revisada en la parte de atrás eh, les digo este es el kino fighter 13 eh, para mí uno de los mejores de kino fighters la verdad este aquí noto que si sí viene un poco maltratado esta área Hoy te habría que ver la, abrir la caja para acomodarlo bien este Salió su versión Global Match que también ya está desde hace tiempo para creo que en noviembre, octubre del año pasado salió para PlayStation 4 y bueno esta es la versión física no entonces esta es la portada de adelante, la portada de atrás, el número de lote y vamos a quitarle el sello vamos a tratar de quitarlo con cuidado para que lo podamos este Vamos a verlo para que lo podamos volver a poner. Eso. Vamos a poner por aquí. Y pues ese es el formato que usaban los Neo Geo AES, este, las cajas Shopbox. Aquí trae el logo de SNK, lo que me parece muy bien. Y en la parte de adentro, pues trae lo que es el soundtrack. Viene en un CD, lo cual me parece perfecto Ya que este soundtrack me parece recordar que solo salió en Playstation 3 en una edición deluxe Yo no la tengo, yo tengo la versión normal y pues bueno, aquí tenemos el soundtrack de esta presentación Y sus 36 tracks, ¿no? Este, de todos los que aparecen Esta es la parte de enfrente, parte de atrás eh, Y el disco eh, me parece un buen detalle igual aquí pixel love la versión de playstation 4 que igual eh, esta versión como les digo ya la había visto yo en venta en, en marketplace o en mercado libre pero bueno lo que me interesaba a mí era digamos el, el, el la edición coleccionista no igual la edición Global match pixel love esta es la parte de adelante esta es la parte de atrás y obviamente pues adentro solo tiene el puro juego. Aquí trae un cartoncillo para que el juego no esté bailando. Aquí trae esta pequeña postal. Igual Pixel Love. Eh, esta versión en reserva costó alrededor de 1500 me parece. Yo por el total pagué como 2000 y fracción en el 2022. Ya con todo y envío. Otra postal, esta era una de las portadas del de PlayStation eh, 3. Esta me parece que era una portada de las que salió en Xbox. Quiero recordar. Esta no, esta es una. creo que este es Saiki, o ya no recuerdo cómo se llamaba. Billy Kane, Yorikio y aquí viene un pequeño libro este, de buen tamaño y eh, pues trae lo que es información del juego eh, desarrollos para 360 que dice para el Xbox 360 le digo, esta era la portada y esta era la portada, yo recuerdo que esta era la portada de Deluxe, de PlayStation este, 3. De hecho aquí dice. Eh, PlayStation 3, portada. Y esta es la portada del, PlayStation, del Xbox. Este, más imágenes. Artworks, todo. Pues tengo que decir que se ve de buena calidad. A mí todo lo de Kino Fighter, todo esto me, me encanta. Los diferentes logos que se habían eh, propuesto. ¿Qué dice? Los, los logos que habían propuesto yo creo que antes de que el juego saliera a, a su venta normal. Las des, las, los logos oficiales. Des, el de Steam. El Climax, que son los arcades. Y el Global Match, que son los que ahorita salieron. Este, otras versiones que también llegaron al mercado los personajes eh, Yori los equipos Team de Elizabeth y sus personajes el Team Japón Kyo Benimaru y Goro el Team Yagami Obviamente compuesto por Yori y Yagami. Vice y Mature. El Team Fatal Fury. Que es Terry, Andy y... Ay. Joy, El Team Psycho Soldiers. Que está comandado por Athena. Kenzo y Shin. El borrachín. <laughs> El... Equipo de Team de Kim. Compuesto aquí por Kim Este cuate que se llama Jai, no recuerdo haberlo visto en otro KOF eh, Raiden, que creo que este Salió, creo, en un Fatal Fury, eh, corríjanme si Me equivoco El equipo de Art and Fighting eh, Comandado por Ryo Sakazaki Robert García Y, y Takuma Sakazaki Este La verdad Esto está buenísimo el Cari Warriors, eh, Ralph, Clark y la hermosa Leona Haydn. Obviamente el, el equipo de las mujeres peladoras que está Mai Shira la novia de todos, de todos, seguramente eh, cuando éramos niños o adolescentes. King, que pues eh, yo recuerdo eh, como anécdota, que eh, decían que Kim, eh, Kim era hija de Omega Rugal eh, por el cabello y por la ropa dicen no 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 resultaba que que esta chava era la hija de, de, de Rugal ahí en el 95-96 lo que se decía no o sea, porque no 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 sabíamos que Yuri Sakazaki que es hermana de Ryo el Team Cake, que eh, bueno K decían que otro diseño que querían hacerle. Eh, Kula, que creo que era la jefa del 2000, ¿no? O una de las finalistas máxima. Y Arch Crimson, que eh, fue el que le robó la llama a Yori. En el 2003, o al final del 2003. O en esta. Eh, Ahí ya me pierdo un poquito en el tema, pero fue lo que pasó más o menos. Billy Kane, que es este de Fatal Fury y eh, uno de los que Yori eh, eliminó después del Kof 95. Eh, Kyo, con su estilo Nest del 99, me parece recordar. Y Yori, con su flama. Recordemos que en este Kof, Yori no trae la flama porque se la robó Ash y eh, como DLC o como extra te viene Yori ya con la flama, ¿no? Este, aquí vemos a como personaje extra a Mr. Karate, que es este Takuma, el papá de Ryo, nada más que se pone ese esa máscara de creo que se llama Kabuki, ¿no? Este. Y Psyche, ah, sí, sí, Psyche. Que eh, si se dan cuenta, pues parece como un Ash. Este. Nada más con el cabello largo y blanco. Eh, me gusta cuando Ash aparece y destruye a Psyche, a esta versión. Y luego está el Evil Ash, que también es uno de los jefes finales. Todos estos son jefes finales de Kof 13. La verdad es un juego muy entretenido. Algunos, este. Los, los escenarios de pelea. Que también se me hacen buenos. Este. Tienen muchos easter eggs. Muchas este, huevos de pascua. Al final de, de cada pelea. Conforme se va desarrollando. Este parece. Eh, el, que salen de Kino Fighter 96. Parece, no sé si lo sea. Este. En general me gusta mucho. Aquí vemos a los hijos de, de Rugal, a la familia Bernstein. Me hubiese encantado, así como ya este fanservice, que en este Kof 13 nos hubieran entregado nuevamente a Rugal. ¿no? Yo sé que Rugal es un personaje amado y odiado, pero al final es un personaje que creo es pilar en la saga Kof, ¿no? Eh, otros escenarios. Otros escenarios. La final. Cuando entran a las dimensiones. Cuando se abre el portal. Cuando están en el cielo. O cuando ya están en la nada peleando. Y eh, al final. Otra vez Ash. Eh, con este. Eh, la presión la Global Match. Y pues, nos agradecen por jugar. Y tatal. Eso es todo lo que ofrece la edición coleccionista de The Kino Fighter eh, de Pix ⁇ Love. Les decía que vamos a tratar de acomodar esto. Porque si no se va a maltratar más de lo que ya se maltrató. Este, voy a hacer otro video con las, este, las demás versiones que tengo de The Kino Fighter. Ya tengo varias de esta versión que no he reseñado. Y bueno, pues espero este video les haya agradado. Si alguno de ustedes también lo ha apartado, me gustaría leer sus comentarios y ver quién este qué les ha parecido. El juego obviamente no lo voy a abrir, ya lo tengo en edición digital desde octubre del año pasado, noviembre. Este, solo que quería la versión física, que se apartó en el 2022. Y bueno, pues aquí está lo que llegó, ¿no? Eh, el precio. Obviamente en preventa se me hizo bueno. Ya ahorita esta versión eh, rondará las, los 3.000, 3.500 pesos. Y eh, algo elevado sí. Pero teniendo en cuenta que a nivel eh, global. o mundial. Nada más van a ser 800 piezas. No sé si 800 piezas de Play 4 y 800 piezas de, de Switch. Eso sí lo desconozco. Pero. Eh, yo no me quise quedar atrás con una versión más de The Kino Fighter y, y más esta, ¿no? La 13, que para mí es de lo mejorcito eh, en modalidad de juego, escenarios y diseño de personajes. Bueno, amigos, pues con esto me despido. Como siempre, digo un abrazo fuerte y hasta el siguiente video. Bye.